10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos, amigos. Episodio número 6 del Notis Sneaker, temporada 2 2021. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Todo bien? ¿Qué hace Facu. ¿Todo tranqui? Acá disfrutando de una semanita atípica, ¿no? Con un mix de L's y de W's. Porque he vuelto a ganar un raffle después de no sé cuánto tiempo. Vamos, no lo puedo vamos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y, y, y además, con, poquitas, con poquitos lanzamientos. No, no hubo mucho que digamos. Sí. Este, este NotisNicker va a ser más una especie de, de rememorar cosas que pasaron, esperar algunas que se vienen, pero tampoco tenemos mucho esta semana. Que estamos grabando ahora, eh, el día miércoles, hoy es 19 de mayo. 19 de mayo. Exactamente. Así que. Vamos a, a hablar un poco de lo que pasó, de lo que se viene eh, y, y, a, y a esperar, ¿o no? A full, a full. Vamos directamente con, con Nike y, y lo que trajo aparejada esta semana, que fue un mix de Jordan, SB y demás. Arranquemos por lo que fue Jordan. Se realizaron eh, raffles simultáneos para lo que fueron las eh, Lucky Green de mujeres y las Game Royal de hombres. Bueno, finalmente... Eh, los adjudicados podían ir a buscarlas el sábado, el domingo y el lunes. Y a mí, al menos en mi experiencia, me pasó algo loco que generalmente te enterás eh, cuando te llega la notificación viste por Instagram, tipo, claro. es tu cosa, y te llega como al mismo tiempo el correo. Bueno, a mí me llegó un rato antes y dije. Para, no puede ser. Tipo acá hay alguna tanga. Algo rara. Algo. Sí, sí, sí. De después las perdí aseguro. Bueno, no, no, Las gané, no lo puedo creer. Así que tengo las Airshow 1 High Game Royal. Muestre, muestre. Que muestre. salieron. Sí, que salieron. Corregime vos, Facu, pero me parece que más baratas que en el calendario sneakers. No señalé el, no sé el precio ni en Dionisos ni en calendario sneakers porque sigo acá en San Luis y no pude ni ir a buscarlas ni, ni gané en calendario sneakers, que ahora voy a hablar de eso, así que no. no bueno, yo las, pagué, yo las pagué 26K. Eh, ah, bueno, bien. Eh, yo pensaba que iban a estar 27, 28. Me sorprendió para bien. Como me había sorprendido para malo de las venir, que pareció que estaban muy, pero muy caras. Eh, pero bueno, ahora medio que me quiero matar un toque, que, que... <risa> <risa> pero bueno, este, la tarjeta, hay que pagarla, la tarjeta, hay que claro, pagarlas, claro, claro. Pero bueno, eh, sí. salieron esas, esas dos zapas esas y vivimos una experiencia eh, en, mi, en mi parte mala en el calendario sneakers y en tu parte extraña, así extraña. que contala, porque sí. me parece que está bueno para, para educar un poco a la gente. Así es, lamentablemente no, no me pude hacer del par en calendario sneakers. Si sí, un, un amigo que pedí que, que se anotara por mí en Dionisos ya las, las tiene consigo, ahora cuando vuelva espero poder abrazarlas como tanto las quería a las Game Royal. Pero en el calendario sneakers lo que sucedió fue que el momento de, de, de que apareció el botón de reservar, estuve ahí esperando y, y, y demás. En mi ansiedad, Ajá. actualicé la página en donde decía Van va a comenzar la reserva en unos minutos y me apareció como un error, por así decirlo, que decía ingrese un código. Entonces, me pareció raro, pero mucha gente le pasó lo mismo. Eh, al mismo tiempo que yo estaba intentando conseguir el par, estaba respondiendo mensajes en sneakers.org en Instagram, intentando ayudar a todos a que consigan su par y a que prueben esta nueva modalidad de calendario sneakers. Y básicamente lo que escribí fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tal cual como está en el teclado, y me dejó seguir estando presente en el, en el, en el calendario Snickers en la reserva, hasta que no actualicé por el miedo a que me vuelva a aparecer eso, y cuando lo hice ya era muy tarde y me aparecía registro completo, lamentablemente no, no pude hacerme de mi paraí. Así que eso fue bueno, un poco, para... pero. Después Digo mi de... caso. Sí. Digo mi caso, porque yo ni siquiera llegué a ese punto. Estoy esperando, tirando F5 a lo loco. Estaba ultra atento del de, de horario, porque además eh, sí. fue mucho más temprano lo de Dionisos que lo, de, que lo del calendario sneakers. Ah, no. El calendario miker se retrasó bastante. Y justo estaba con la computadora y dije, che, dale, tienen que andar, qué sé yo. Pum, tiro F5, te aviso a vos. Y, y de repente, a los, no sé, 20 segundos, fila completa. Chao, tipo, Oleate. todos aparecen. Y dije, va, goddamn. Pero bueno, después. Pues, después lo que no me apareció, salió. y sí le apareció a otros, es lo de la lista de espera, que es si se cae alguno de los ganadores del calendario de los que reservaron, o sea, mm -hmm. no fueron, no pagaron, nunca contestaron mensaje, pusieron mal un dato, que eso pasa, ponen mal el dato del sí. teléfono, del mail, o algo, y no logran contactarse, entonces le otorgan para otro. Aquellos que queden listas de espera. Se, se les va a comunicar eh, por parte del Nike Buenos Aires Alto Palermo y les dicen la gran noticia de que tienen un par para ustedes en el caso de, de que queden su talle y de que justo ustedes estén ahí arriba en la lista para, para hacerse de, de, de esa reserva de ese par así que nada esa fue un poco la experiencia de, 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 este, de este lanzamiento que pasó de Jordan 1 eh, pero también tuvimos un raffle muy muy interesante el día viernes muy qué picante, qué picante. Bueno, lo habíamos anticipado, charlamos muchísimo de este lanzamiento, finalmente las Chunky Yankee. Sacamos eh, el notice un día antes para, para que lo escuchen. Tal cual. Claro. Eh, eh, las Chunky Yankee hicieron Argentina, y entiendo que en estas horas ya están arribando a las manos de, de quienes se las pudieron ganar. A ver, una serie de iniciativas que ya contamos, desde Voodoo Skateboard, desde 12.6, desde Skate Choose VA... Con diferentes juegos, diferentes iniciativas para intentar hacerse un golden ticket. Para un par, esto déjame decir, eh, poderosamente barato, ¿no? Poderosamente barato tremendo, creo que estaban tremendo. 15K o 16K. Eh, 15,99, me parece. Teniendo en cuenta el eh, estratosférico, valor de reventa, obviamente aparecieron las aves de rapiña ocasio ocasionales para tratar de hacerse con el golden ticket, para bueno. Todo comparto lo, lo que todo. tenía que hacer con el lanzamiento, pero bueno, como vos, como yo y como tantos, tantos otros, no nos pudimos hacer de nuestro par, obviamente yo participé, fue una L, eh, había una serie de preguntas que conformaron parte de los ...de los cuestionarios que había hecho Pato de KHVA a lo largo de la semana, ¿no? Me parece que si alguno había estado atento, si había leído un poquito, un poquito de data... si tenía info de Chanky Yankee en IKSB, bueno y demás. Eran preguntas sí, que la se tarea, podían sacar. Básicamente. Sí, eran preguntas que se podían sacar. El tema es sí. después enterarnos la cantidad de pares que hubo. Claro. Que cuando voy a la parte de US10, que es mi talle, vi un, un solo par. par. Un solo par. Y ahí, ahí dije: ¿Cuántas personas están en mi situación? Imagínense, claro. yo tengo no, no soy ningún tipo exclusivo, ni mucho menos. Tengo el talle más, uno de los talles más comunes junto con vos del planeta. Tal Entonces, cual. que haya uno solo, bueno. Dolió, dolió. Dolió. Y andás a saber cuántas personas se, se habrán inscrito. Yo, para mí, más de 5.000 personas se inscribieron. En lo que fue el raffle de, de Drifters por las Chunky Danky. Pero bueno, parece que habrá un tiro más por este par en, en Tree. No, no sabríamos confirmar cuándo ni cómo. Así que estén atentos a Instagram para eso. Pero bueno, ya que estamos en, en lo que es dunk SB, les confirmamos que yo diría el viernes de la semana que viene, viernes 28 de mayo vamos a tener el doble lanzamiento de las Nike Sweet and Glow por Grateful Dead Bears, que en el color amarillo y en verde, que es esta, esta especie de peluche de oso eh, sobre un par de zapatillas, con un bolsillo sobre la lengüeta, un par que merece bastante, bastante información al respecto y que estaría bueno tener un, un background interesante, así que esperen, ahí voy a, voy a intentar armar un, una public con mucha información y muchas cositas, así que estén atentos a eso, pero Probablemente dirían un 49-50%. Viernes 28 de mayo vamos a tener este, este lanzamiento de la mano de, de Drifters. ¿Nos queda, no, ¿Nos queda algo de, de Dunk sports Sportswear? Exactamente. Tenemos que repasar cortito y al pie lo que fue el lanzamiento de las eh, Ceramic eh, de la semana pasada, que ya habíamos contado un poco cómo había sido el lanzamiento, eh, vía Dunkel. Y acá tuvimos un hiato, una pausa inesperada. Una actualización. ¿no? Exactamente, de calendario Sneakers nos marcaba que este miércoles 19 de mayo íbamos a tener el lanzamiento de unas nuevas Dank, en este caso Hive, pero que se postergaron. Estamos hablando de las Varsity Maze que van a impactar tanto en el calendario Sneakers como en Dionisos. Esto entiendo que debe tener algo que ver con logística, bueno, el manejo de los pares y demás. Me parece que no hay, no hay mucho más misterio. Sí, una, una actualización que, eh, que por las dudas tenemos en cuenta y por eso digo en un 50% lo de las Grateful Dead, porque esto de las Varsity Maze se confirmó dos días antes de su lanzamiento, entonces por las dudas estar precavidos a las fechas que, que se podrían dar los lanzamientos, las Varsity Maze High en este caso se pasaron una semana más, tanto para Calendario Sneakers como para Dionisos. Y bueno, ap aprovechamos a mencionar qué otro Colorway vamos a tener, ¿no? Próximamente, de las Dunk High. Bueno, tuvimos el Colorway de Michigan, que lo tenés vos. Hay muchas dunk que hacen alegoría a eh, las diferentes universidades de la NCAA de los Estados la, Unidos. Esto tiene que ver el pack porque vestían, exactamente, el porque vestían a buena parte de las bandas que acompañaban a los atletas y demás. En este caso van a salir unas que son una absoluta locura que son las Syracuse para traducir naranjas y blancas la facultad en la que cursó Carmelo Anthony y rompió todos los récords de la historia esa, esa además de no ser la campeón además de ser campeón de la NCAA y bueno Syracuse este, va a tener su colorway de Dunk High de muy lindo colorway eh. muy lindo sí. colorway yo voy a, voy a apuntar mis mis guías espirituales a, a, a conseguir una w para ese par pero también tenemos otra dunk High, en este caso de la, del lado SB, eh, que va a ser la Tour Duncan, en colaboración con Concepts, que va a estar en la primera quincena de junio probablemente en el país, así que les dejamos ahí uno, unos cuantos niños más que ya sabían, pero con un poco más de certeza sobre las fechas en que van a estar saliendo, también tenemos ahí algunas cosas más que se podrían venir próximamente, como ya lo saben, las Rubber Dank eh, Black Green the Off-White, así que... Sí. Nada, estén al tanto de eso. arroba en Instagram, como siempre lo digo, estén ahí al, eh, esperando, activando las notificaciones, suscribiéndose acá también, porque no se suscriben acá en YouTube y se va a armar. Así que les, tiro, a... les tiro una para los que están suscriptos. En junio parece que se viene una Jordan Week. ¡Opa! Nueva. Va a una Jordan opa. Week nueva. No vamos, a, no vamos a confirmar los modelos. Solo, solo para los suscriptos. Voy a, voy a solo hablar, para los suscriptos. Voy a hablar con YouTube para que los que no estén suscritos <laughs> les salga, les salga bluriado todo esto. Así que sí, atención. Y en una novedad así de, de, de día jueves, tuvimos que aparecer en medio en un viaje de, del tiempo, una cosa así medio extraña que estamos haciendo. Grabamos miércoles, pero hoy también jueves estamos porque aparecieron nuevas novedades en el calendario Sneakers con, eh, con relación a Nike y Jordan que no queremos dejar pasar. Comentanos, Nachito, qué, qué, se, ¿qué pasó? Exacto, Facu. Lo que veníamos anticipando, bueno, finalmente se cristalizó en, primero, un lanzamiento que va a ser el viernes 21 de mayo, una Jordan 1 Low azules y negras, denominadas Laser Blue Black. Recordemos que Air Jordan labura Muy lindo con color, Colorways OG y en mids, y en lows claro. trabaja con... Distintos colores Diferentes Esto nunca lo utilizó Jordan en su carrera Pero no dejan de ser Menos atractivo 21 de mayo Este lanzamiento De las Voy a intentar sacar Rapidito El, el noti Así Así sí, lo sí, sí, Así, sí, lo, sí, escucha. así lo, lo ve la gente Igualmente Y después Sí Decinos Una locura Porque esto te va a gustar Mucho a vos Algo que ya habíamos Anticipado Que son las White Deep Royal Blue Vamos a decirlo en criollo Son unas Jordan 1 Low con los colores de boca, con los colores de boca, que van a ganar Le estar ganamos sin... a River. Sí, le ganamos a River. <laughs> Que van a estar lanzadas el 23 de mayo. Tanto las low, eh, que mencionábamos, las azules con negro, como estas, salen en el Next Store de Alto Palermo sin más. Esto significa, entendemos, charlamos fuera del aire, que probablemente haya muchos stock, probablemente esto sea parte de... Otro, otros, otros locales como Grid, como Move, no lo tenemos confirmado. Dioniso, Pero cuando sí. sí, cuando no hay tanto, no es tan críptico el lanzamiento, no hay que hacer reserva, me parece que tendremos más de una chance. Tal cual. Y encima ten, tenemos en cuenta para el, el 23 de mayo, día domingo, que aún no salieron las restricciones eh, que van a van a dar a nivel nacional y a nivel eh, local en Capital Federal, que es donde está ubicado el Nike Store de Alto Palermo. Así que tengan en cuenta esto a la hora de, de, de hacer su compra. Igualmente, en nike.com barra ar pueden hacerse de un turno de lo que se llama Live Expert Sessions, donde pueden hacer su compra por WhatsApp, pagar por WhatsApp y recibirlo en la comodidad de su domicilio sin tener que moverse y sin tener que eh, circular con todo esto que está pasando de, de la pandemia, que todavía sigue. Pasando, así que estén atentos a eso. Pero la noticia más esperada, que podemos decir, es que justo hablábamos de Syracuse y ahora ya tenemos una fecha confirmada y es que van a salir el mismo día las Dunk High de Sportswear, Varsity Maze y Orange Blaze o Syracuse eh, en calendario Sneakers y en Dionisos el miércoles 26 de mayo del 2021. Así que sneakershop.org, Instagram para toda la data ahí y para directamente entrar a, a, a participar y, y demás. Así que estén atentos a eso. ¿Vos por cuál de las dos irías? Si te puedes comprar una sola. No, sin dudas. Eh, ¿Me preguntás por las Anghai? Sí. Sin dudas por las Syracuse. Sin dudas por las Syracuse. Y respecto de, esta, de estos lanzamientos de, de Low eh, la realidad es que me gustan las dos, no, 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 no me vuelven absolutamente loco ninguna, pero me gustan más las azules con negro. Te agrego un lanzamiento más que es al día siguiente a ver, de estas, de estas hike, que son las Jordan 1 Mid, Laser Blue, son Lindo de capillada blanca, sí, de Capellada Blanca, Pipa Negra y detalles en azul. Este, así que esto va a estar también disponible el 27 de mayo, un día después, es decir, el próximo jueves. Eh, también por Nextor, Alto Palermo, y creemos, pensamos, intuimos. Que Perfecto. Move, Dionisos, Y. Grid. Exactamente, así que estén más que atentos a eso. Y bueno, este viaje así en el tiempo medio que lo, lo terminamos, seguimos con el Sneaker que, que grabamos el, el, el miércoles, con todas las otras novedades de las otras marcas y demás. Esto respecta a Nike y Jordan, que decidimos rápidamente hacer esto porque... La información lo vale y queremos que estén bien actualizados al día, así que seguimos, seguimos con el Notisnicker del miércoles. Nos pasamos de Nike a, eh, barra Jordan a lo que es Adidas. Tenemos por fin Forum en el país, no la Forum Bad Bunny que tanto desean ustedes, para eso vamos a tener que esperar un poquito más, pero sí tenemos Forum Low, Forum Bold y Forum High que van a estar arribando eh, eh, mediante adias.com.ar este viernes eh, 21 desde las 0, 0 horas las low y las bold y eh, las high para miembros del collectors club que se pueden hacer so, eh, pueden hacerse miembro en adidas.com.ar también exacto uh -huh. eh, a las 8 de la mañana así que si las quieren van a tener que madrugar tres muy lindos pares que la verdad nos abren la puerta a lo que se viene de forum que en, en la semana anterior comentaba que Adidas nos permitió ahí ver un poco de lo que se viene para otoño e invierno, y hay muchísimas forum más, muchísimas. Así que. Bueno, para un, un, un detalle no menor, eh, hablando de valores, me parece que Adidas, eh, si bien con la Gigi te aplica, acá con la forum, eh, 12K, me parece algo mucho más pagable. Este, la forum low, que son las blancas con azul, son en curva de hombres. Las Forum Vault son en curva femenina, eso no uh -huh. lo dijimos, y es importante remarcar, que son un, un pelín más caras, están 14, y después están las 84 high, que van a salir 16, que es como contó Facu, eh, tenés, que estar, tenés que ser parte del Creators Club, que la verdad que es básicamente llenar tus datos y anotarte, Nada, o sea, tampoco es muy exacto. pero muy difícil. Eh. Pero sí, antes de la compra, iniciar sesión en días, eh, porque si no, iniciar después sesión me parece que no te va a dejar. Y te las va a quitar el carrito Algo así Medio como me explicaron a, a la pasada También tuvimos eh, Forum Del lado de Ivy Park De esta colaboración Con Queen Bee Con, con Beyoncé Que eh, Incluyó también Unas Night shower Y otro calzado más Por la ropa Vamos a estar esperando Un poquitín más Yo calculo que Más para, la, para Cerca del invierno Va a estar ahí eh, Presente el, el, eh, Toda la colección completa Y por las dudas eh, Mencionar Va, por las dudas no Pasó el lanzamiento de las GC350B2 Natural en Dionisos. Mucha gente se acercó a la tienda de Malavia, de Adidas Originals, para ver si también salían ahí. No salieron. La información fue medio eh, difusa. Claro, exacto. Entonces, no, no se dio eso. Pero ahora, con las restricciones que va a haber para la gente que vive en Capital o Gran Buenos Aires, tengan en cuenta el tema movilidad. Eh, durante la semana y durante el fin de semana porque me parece que va a estar un poco eh, restrictivo justamente así que sí, se, se especula con que no va a haber un cierre total entre eh, viernes a partir de las 18 hasta el lunes a las 6 de la mañana si no me equivoco tal cual. y me parece que fue facu esto un pequeño inciso un lanzamiento medio shock drop no lo de la gc de de repente sí. aparecieron así como que no quieren la cosa ¿Cuánto ha cambiado ¿no? la, la onda de la Yeezy con el paso del tiempo? Antes hubiéramos hecho eh, Acapado, un poco tremendo. Olvídate. Y, sí, sí, y sí. ahora, bueno, el, el, la repetición de, del concepto y de los colores me parece que lleva al desgaste del, del concepto. Claro, ¿no? es como una, un, una especie de cream white gastadas. Eh, amar medio amarillentas. Entonces, uh -huh. medio que no, no, no lleva ese hype que, que tenía antes, ni se arma tanto... Eh, albedrío así alrededor de, del lanzamiento, pero si sí alboroto, es, alboroto. Perdón. <laughs> eh, pero sí se arma eh, un, un, un buen listado de ganadores porque todos intentan ir por su par y mm -hmm. lo terminan ganando. Así que esperamos tener más hits próximamente. Ojalá, ojalá lleguen las Bred Yo quiero esas, nada más. No y sé sí, si sí, son medio. Icónicas, ¿no? Y sí, sí. Fue uno de los primeros pares así grandes que, que tuve. Las tuve. Las dejé ir y ahora las, las quiero recuperar. Así que... hablando, de, hablando de icónicos, tenemos que hablar de, unos, de uno de los iconos de la marca de Puma. Estamos hablando de Dua Lipa, cantante ultra ganadora de todo, eh, una capa total. Eh, y además de ser una de las minas más hermosas del planeta. Sacó sus Suede Mayu, que es básicamente. Una, una, una suede con de más plataforma, ¿no? Una, una suede con más plataforma, con un poquito más de pana, una onda más chilax eh, de, de esta suede, que es la, quizás la, sacándolo Puma King, una de las estéticas, una de silueta más siluetas más clásicas de Puma, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, la RCX en el último tiempo sumó mucho en lo que es la uh -huh. familia Puma, pero la suede eh, tiene ese. Esa, esa, eso clásico y eso vanguardista de la marca que sea el año que sea va a seguir eh, sumando iteraciones nuevas y va a seguir sumando más cosas que la hagan versátiles y las que la hagan relativamente futuristas en este caso es como una, una versión a lo que se dedica Puma del pasado traído al presente pero con aspiraciones hacia el futuro con nuevas cositas en este caso la, la eligieron a Dua Lipa para ser la estrella principal y no pifiaron con eso y faltas, únicamente falta ver a Neymar con este par, también cara de, de, de Puma. Así que nada, pueden conseguirlas en Dioniso Buenos Aires, Dioniso Rosario en Digital Sport en la parte de Dionisos y también en los Puma Store, pero averigüen bien en arroba Puma Argentina en Instagram cómo están funcionando con respecto a tema envíos y o sea que... tema, y tema sol, eh, encargos, ya que lo están haciendo vía WhatsApp y, y este de momento es su único medio como para... para... De e-commerce, básicamente. Exactamente, exactamente. No me salía la palabra. Ya van a tener su página web, ya la van a abrir, falta poco, pero la que sí tiene una página web es New Balance, y New Balance Exacto. ahora presentó el modelo 327 en el país que tanto estaban esperando, parecido con esta idea de futuro, de, de pasado con futuro, con la que juega Puma. Presentan este par que vos lo ves y decís, es un par retro, pero tiene toda la tecnología actual y vanguardista de la marca de New Balance, donde ya en los locales de Martínez y de Palermo pueden conseguirlas, así, así mismo también como en newbalance.com.ar, buscando 327, le van a salir los colores para curva de talles masculina y curva de talles femenina, un precio, la verdad, también accesible, como, sí, como, como entre 11.950 pesos y 13.000 pesos las de, las de mujer con la característica para mí más eh, llamativa, es la, la, la N como oversize, ¿no? Me parece cual, que sí. New Balance siempre tiene como la N más pequeña, bueno, en este caso la, lo, sí, lo pero cuando, es eso. Cuando la tiene así, así pequeña, es, eh, eh, tiene reflectivo. Entonces como que siempre intentan destacarlo, que es algo muy notable dentro de la marca, que destaquen el logo de su marca justamente. Así que eh, en esta ocasión, como no es reflectivo, lo hicieron... Oversize, lo hicieron gigante Te ocupa todo el panel eh, Exterior del costado De la zapatilla, porque en el interior diseñó Wallant chiquito muchas veces Así que nada, espero dentro de poco Capaz conseguir algún parcito Para poder mostrárselos más de cerca Así que pasamos, Ojalá. pasamos A los últimos lanzamientos de acá En el país, ¿te parece? Exacto, nos movemos rápidamente A la cost, porque retomando El diseño de las históricas Storm 96, las OG las primeras zapatillas de running que desarrolló la marca del Cocodrilo, llegan las Storm 96 Low en siete colores diferentes entre hombres y mujeres Rock a and partir rolling. del 17 de mayo eh, exclusivamente de Dionisos Dioniso Rosario. Eh, sí, Dioniso Rosario, solo urbano en Buenos Aires y Indonesia en Córdoba, además por supuesto de las tiendas Lacoste, porque Lacoste, así como New Balance tiene su e-commerce y su página oficial de internet. Tal cual. Así que, nada, vayan por su par. Es comodísimo, tiene toda la onda, está muy, muy bueno y este sí, calculo, vamos a tener un par para mostrarles de cerca todo lo, todas, las, todas las características. Así que, dejando de lado lo nacional, lo que pasó en Argentina y lo que pasó en el país durante estos días y lo que se viene, claramente, las noticias, nos movemos al plano internacional donde eh, para el Air Max Day hubo un relanzamiento de las Air Max 1 en colaboración con Cloud del de, llamado Kiss of Death, pero también eh, su, su diseñador, Edison Funk, creo que se llama, eh, presentó lo que se llama Cha, que es otro Colorway más, eh, que aparentemente, algunos me van a corregir en los comentarios, este era un, eh, un sample de aquella colaboración que se hizo. Hace menos de 10 años atrás, creo que era 2006 este lanzamiento Así que esta, para este año decidieron traerlo, hacerlo en realidad Y volverlo un lanzamiento Y van a estar disponibles en el mundo, no acá Ojalá que, ojalá que lleguen acá Este viernes eh, 21 de mayo Así que si alguno tiene la posibilidad de eh, hacerse de un par A nivel internacional y poder traerlo sabe que este 21 de mayo es ese día para a, traerse al país esta, este gran diseño que tiene ahí el tow, todo, todo eh, a, a la básicamente es, sí, 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 básicamente es un par de Air Max 1 intervenido con reminiscencias al a té chino, claro. tiene la suela icy, y la, la punta de la zapatilla es de plástico transparente. O sea, se en claro, las medias. Se ve todo. Este, ya lo dijimos. Costume, tienen que, sí, tienen tiene que tener de... medias. Buenas medias. Claro. Y, y no rotas. No. Eh, tienen que tener, además, 150 dólares para pagarlas. ¿Cop o drop? Facu. Yo, 101% cop. Me copa esto. Yo soy, esto, me yo copa soy esto extraño. drop. ¿eh? Yo soy drop. No me cabe la puntera plástica del de frente. Todos tenemos nuestros, nuestras opiniones y, y serán respetadas. Eh, acá en este caso pone yo soy más drop y yo sé que, que vos sos un cop Uf, 110% sí. con lo que, sí, 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 sí. Con lo que van a ver en YouTube acá abajo en el cuadradito donde ponemos todos los lanzamientos que nada más y nada menos son las Nike's Vida and glow, What the P-Rod. Coméntanos, Nachito. Bueno, eh, como, como siempre realiza la marca de la pipa hacen un lanzamiento de What The... ¿Qué significa esto? Mezclar los mejores colorways de, de la zapa, todos en una. Y vamos a tener reminiscencia de los diferentes colorways que fueron pasando por la historia de Paul Rodríguez. Hoy por hoy, el atleta de Nike es con más años en la marca, porque si no, yanucci no labura más eh, con la pipa. Así que... Este... Es, un par, es un par no apto para gente que no tenga la personalidad para llevarlo. Así que... Sí, además de la personalidad, que no tenga como un valor eh, de alguna manera sentimental con el par. no Me parece que P. Rod es quien termina abriendo de las, las puertas del mainstream a Nike S.B. Recordemos que Nike S.B., que ahora todo el mundo las quiere y todo el mundo la disfruta. y todo el mundo Todos dicen el renta. par del año y bla, bla, bla. Sí, el par del año y bla, bla, bla. Nadie quería Nikes SB. Nikes SB era un extraterrestre dentro de la escena del skate. Pato, me vas a ver corregir si está escuchando esto, pero creo que me va a bancar. Nadie quería Nikes SB. De hecho, era como que la empresa o, la, o el poder económico se hacía cargo del skate. Bueno, y medio que Paul Rodríguez termina quebrando esa barrera. Después vino Naija Hutton, y bueno, muchísimos otros más. Pero este par en particular. Eh, no es estéticamente lindo, pero a mí me hace acordar un montón de cosas de cuando yo era pendejo y tenía un montón de Paul Rodríguez que las, las reventé. Van a salir el 21 de mayo, eh, perdón, el 24 de mayo por un costo de 150 dólares. Y yo honestamente creo que van a llegar a la Argentina. Porque es sí, típico par seguro. Que, que no se quiere en el mundo y termina llegando de alguna manera a la Argentina. Pero se quiere en el mundo, ¿eh? hay gente que está tipo desesperada. Por los raffles de afuera, por la reventa que va a tener. Así que este, este par eh, va a dar que hablar. Para mí no es el par del año. Muchos lo, la, no, lo categorizaron no, no. así eh, cuando pregunté qué opinaban de, de este par. Pero eh, a mí, sinceramente, no me gusta para nada. Lo lamento a, a aquellos que no, no concuerden conmigo. Drop para Facu, Absoluto Cop para mí. Hasta COP de reventa, te diría. Si no las consigo. Eso, hasta COP de reventa. Ese es otro nivel que, que, hay, que hay que llegar. Hay o sea, que, decir, desbloquear, hay que claro, desbloquear. Decir COP de reventa es algo muy, muy interesante. Eh, el, que, el que es un COP para mí, pero más o menos, o sea, si llega como que lo pienso, más un sí que no, son las GC Quantum Flash Orange que se vieron. Ahora, estos días, confirmadas para el sábado este que viene, 22 de mayo, es una Quantum normal, pero con un entrelazado en sus costados. Es tremendo. Es tremendo. Caña es un genio. A Caña hay que darle la presidencia <laughs> argentina y nos hace potencia. Con, es con... increíble. Es la misma zapatilla, con el mismo, la misma talonera con la misma suela, y solamente con. Acentos en naranja. Un pincelado. Sí, exacto. 250 verde, 22 de mayo, el release date. absolutamente no. Drop para mí. Drop me la baja Me la baja. Bueno, hay que ver cómo está la, la economía <laughs> eh, sí. para, para esa fecha en la que si llega al país. Eh, así que nada, más se están saliendo, más si se restoquean. Escuché que ahora también se, se restoquean las Black Reflective, que acá salieron como dos veces también. Eh, así que esperamos por todas ojalá también ponerle ese restoque acá en el país las Wave Runner eh, ojalá algún día restoquen las Beluga por favor que es, el, es uno de los pares que necesito y no pienso pagar reventas por, por, por ese par eh, porque está un poquito elevado pero eh, por un par que, que sí iría en el último tiempo no va a llegar porque es una colaboración muy interesante con Vape y ahora te voy a dejar que, que nos comentes eh, un poco de ella es la New Balance 2002R así se llama este modelo en colaboración con eh, la, la tienda oriunda de, de Japón que está muy bueno sí, me gusta es ese camo a, a, a Bathing Ape o a Bathing Ape como lo quieran eh, pronunciar Bape labura con un montón de marcas con un montón de cosas distintas con todas y me parece que Está a años luz de lo, que, de lo que es Supreme, ¿no? Porque Supreme te vende directamente un encendedor y, y te, lo, te lo compras por 300 dólares. Bueno, Vape, eh, la está con Wilson, haciendo cosas de tenis, o sea, imagínense haciendo no, raquetas. Es otro nivel. Eh, tiene, tiene un camuflaje muy característico, lo están viendo en pantalla, y son unas zapas, porque no solamente son zapas, también hay una colección de pilcha, que eso ah, para ah. mí hasta más interesante, te diría. Eh, que, que está muy buena, tiene toda la onda Y onda el buzo es un ultra cop para mí Es medio así no un muy... estilo entre casa, oversize, con colores o naturales Uber. Es, una, es, un, es una mixtura entre ACG y claro. Adidas Skateboarding o Nike Skateboarding Más o menos para que se dé una idea este, Pero yo soy un ultra cop de la colección No así de las apas, no me gustan Ajá. las... Las dad shoes, a mí, y esto es un dad de acá. A de acá China. a la China, claro, tal sí. cual. Así que eso fue un poco lo nacional, lo internacional. Hablamos absolutamente de todo. Se vienen un montón de cosas más al país. Esperemos que pronto se pueda eh, poner fecha, día, horario, lugar, dónde, cómo. Pero esperamos también que todos estén cuidándose. Estamos todavía en una situación crítica. El no tiene que empezó con pandemia y sigue con pandemia ahora. Algún Locura. Día... Algún, día, ¿Algún hagamos... día podremos grabar juntos, ¿no? Claro, claro. Y, y vacunados. Es, eh, ojalá sea ojalá. ojalá sea eso el, el, el futuro que nos, nos depara eh, para el NotisNicker y para el país también y para la situación mundial que, que se vive con lo que es la pandemia. Así que nada. De mi parte, cuídense. No voy a decir la frase tuya porque casi la digo. Eh, <risa> <risa> estoy a punto. Eh, nada. Eh, arroba sneakerhouse.org .ar en Instagram. Vayan a seguirnos. Vayan por favor a suscribirse, a comentar, a darle like a este canal de YouTube. Si llegamos a los mil suscriptores, sorteo algo. Sorteo algo de mi colección. Mira Sorteo algo de no. mi colección. Sí. Tremendo. A los que calcen 9 y medio van a tener... Pa, pasa que tengo algunos pares también de 9 o 10, porque, viste, todo siempre es como que cambiar en algo. Eh, así que... Más de mil suscriptores, mil uno sorteo algo. Pongo fecha para sortear algo entre todos los bueno, suscriptores. Bueno, dale a full, Vamos a darle bomba a eso. Vamos a darle bomba porque Vamos darle estamos bomba. haciendo un buen laburo y mucha gente está enterando un montón de cosas que o le ahorramos el tiempo o que no sabe o que no tiene que saberlo. Aparte es entretenido, o sea, está, está bueno, está bueno. Así que, nada, como digo como dije antes, cuídense. Gracias por, por bancar a los que están hace un tiempo, a los que recién llegaron y a los que está por a llegar. Full. Te dejo la palabra de despedida, querido Nacho. Bueno, gracias Facu, como siempre, por el espacio. Eh, espero verte en tu, tu próximo setup la próxima semana, que sé que lo extrañas. Ya vuelvo, ya vuelvo. Y, y bueno, nada, atentos a Sneaker House Argentina, porque si bien hoy no contamos tantos lanzamientos de cosas que son Pikantovich como, como nos gusta contar, lo van a ver en Instagram y después lo van a escuchar acá. Así que. Usen sus zapas, wear your sneakers. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Adiós a todos. Saludos.